Ahí está bien. Sigamos.
tengo que subir acá. Voy a tener perros o zorros. Quería hacer la corta, pero la hice larga, esto no es bueno. ¿Qué es lo que hay en la quebrada? Hay dos quebradas. Una más chica. Ah. Y una más o menos como la otra. Así que, ¿y has visto? Ahí arriba está, te vamos a tirar arriba. Tanto la cagada está. Ahí para allá era pura fuerza. Sí, por eso ya había visto ese sendero en el Google Earth. Y dije, ah, me voy a meter por ahí. ¿En cuál? En el Google Earth. Bueno, 60, 70 metros abajo. Yo había visto ese sendero y sabía que había que usar una piedra, pero yo pensé que era chiquitita. Y ahí dos quebras. La primera vez que viene al faro viene solo, ¿eh? No pasaba el camino. ¿Ya? Además que ahí llegaba la guada. Para acá. Pero bueno, ese sendero estaba fácil. Sí. Pero de ahí, para allá no, porque es la isla. Me tiré para allá. Y ahí al lado del cerro ese, ¿ya? Ese café. Ahí, ¿ya? Un camino sigue derecho por el lado del cerro y otro que toma a la derecha para arriba. Yo voy a tomar el de arriba. Yo también no sabía para dónde era, en los faros. Y acá. Primero seguí derecho, por el lado del cerro. Y el camino te llega hasta abajo, po. Y ahí hay una planicie y me quedé bien, ¿sabes? Yo me volví, me tiré para allá. Pero para allá no había planicie, no había cerro. Ahí está. Y eran como 7:30 y ya empecé a oscurecer, así que me vine. Después venía una camioneta y dije, ¿para dónde está el faro? ¿Qué faro, dice? Dijo, no, si donde andaba usted tiene que subir por el cerro, después bajar acá y darse la vuelta, ya está el faro. Para la otra le dije. Flight 10. Parecía abuelita. ¿Ah? Parecía abuelita. ¿Tiene los puros cachetitos aquí? La vieja del cerro. Que se ven dos imágenes, que se ve una viejita con un pañuelo,
acá se ve la silueta de una mina, esa weá de curar de psicología, ¿ya? ¿Y eso qué ve? ¿Una viejita o una mina? Las dos weas. ¿Y ponía ahí la control? ¿Dónde ahí? No, ¿arriba? No, el celular. Ah, eso cuando uso el GPS, el celular. Vaya, que yo no sé cemento ahí, güey, qué mortal. Parece un river of gold. Thank you.
El paso.
No sé si con la contra se van a ver, pero igual se ve lejos. Pero allá hay delfines, les voy a sacar una fotito. ¡Ay, los delfinitos, qué bonito! Delfinito. Parece que el gigante de acá, ¿no? Todas. Eso es una cortina. Dale, weón. Definitivamente hay que comprar una doble, weón. ¿De ahí? ¿No será un conejo, weón? Tiene el pinche lobo. ¡Andé con bombín! Bueno, mal que me salí porque no me salí del camino. ¡Acá lo tengo! Bombín, tuve que adivinarle el camino y ahí lo encontré botando. Oye, regalo, bombín. Oye, pero si tú vas a justo por ahí, pues. Sí, si yo me caché por donde habían pasado y me metí por donde caché por donde no sé. Si fuese que habían pasado por ahí, ahí está el bombín botado. Parece que cogerte loco, es como estar en otro planeta. Además, queda caro, ¿eh? ¿Qué? Queda caro, ¿eh? La vamos a mostrar. Es más mujer. Ay, con... ¿Ya está todo bien? ¿Dónde?
¿cachai? Se dicen foto o nunca pasó. ¿Qué tal su video? Nunca pasó. Abrazo. Calmado, se ve en el banco.